qué le compramos para comer? Morena, 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 morenita, morena, morena, ¿dónde vas? La grandísima ventaja de unos animalitos nobles, mansos, la gran ventaja es precisamente esa, miren, que no tenga ningún temor de nada. Eso es una gran ventaja para cuando se les arrienda, para cuando se les va a arreglar para poderlos montar. Pero bueno, esta es una potranquita que tiene 6 meses de edad. Para cuando tenga 1 año, ya va a estar muy bien. Incluso con la gran posibilidad de cargarla. Y si Dios quiere, estaríamos cargándola con los caballos de mezcal Quarter Horses. Se los recomiendo mucho. Sementalones de primera, cuartos de milla. Claro que sí. Y miren aquí cómo iba dejando mi hermano David. Limpiecito el jardincito. Algo bonito. ¿Cómo la ven? ¿Tienes dos pistolas? Ay, hay tostaditas. ¡Galletas! Mis queridos amigos, seguidores, suscriptores, ¿cómo están? Le quiero mandar un saludo a Juan y Sandra de Sacramento. Cada que estamos aquí bien a gusto ahorita, por ejemplo, agradecemos, valoramos todo y les mandamos un fuerte abrazo a Juan y Sandra, muy lindas personas. Muy, muy lindas personas. Muchas gracias. Y bueno, a Rodolfo, Leti, no podemos olvidar lo bien que nos hicieron sentir y pasar por allá, en California, lo que andábamos por allá. Tanto que ya andaba yo pensando seriamente en vivir allá. Pero que mientras tanto, y como eso ya lo hemos hablado, todo puede pasar de que estemos yendo de repente un mes, 2 mesecitos por allá a gusto y volver rápido para acá, porque así es esto. Mi hermano David, yo creo que él va a estar aquí cuidando y eso va a ser muy bueno, nos va a ayudar mucho. Pero bueno, miren, además, ahorita que está la yeguita, la potranca, hay que ver si uno se queda pues con ellas. Este señor nos dice que, me dijo, pues ¿cómo ve? Dice, ahí, se las dejo baratas, dice, y ahí me las va pagando poco a poco, porque él tiene planes y ahorita no las puede estar atendiendo y todo. Y a mí me gustan mucho por cómo se ven aquí en el rancho y luego son, como ya vieron, súper mansitas. Una nobleza de animalitos. Cuando la mano es noble y el trato es con cariño, esa es la respuesta. Caballos inocentes que no son mañosos. Y de por sí las yeguas son muy nobles. Digo, hay de todo. Hay de todo. Es como las mujeres. Hay unas que si de repente reaccionan como si les picara un tábano. Pero sí, así es esto. En fin, miren, es sabadito, ya va para las 9:15 para las 10 de la mañana y ya pusimos a calentar el caldo de pollo. ¡Ay!
Ah, por cierto, feliz. El día de ayer tuve la entrevista con la Fiera 100.9 FM de Bakersfield. ¿Cómo se llama el otro pueblo? Es que se oye feo, Delano. Pero no se pronuncia así, algo así. Delano. Se oye feo, pues, pero así se dice, así se escribe. Pero creo que tiene un nombre, Dilano, no sé cómo le dicen ahí, no, no sé. El caso es que la otra es en Coachella, Indio, la nueva, 107.9. Y bueno, estuve muy feliz, una entrevista de una hora, amigos, una hora en la radio. Y no me queda más de que decirles que ya pueden pedir las canciones en La Fiera 100.9 y La Nueva 107.9. Búsquenla por internet, en línea. Ustedes buscan en Safari o en Google o el navegador que ustedes quieran de su teléfono y le ponen La Fiera 100.9, Bakersfield. Y les va a aparecer. Y ya ahí les va a aparecer el dato, cómo comunicarse y todo. Y hablen, oiga, ¿me puede poner la canción Tus Mentiras de Marco Antonio González? ¡Ah! Cachencho. ¿Me puede poner Ya Me Hice Viejo de Marco Antonio González? No, tochoy. Y agárrense, porque ya viene la nueva canción. Próximo miércoles entramos al estudio a grabar. Y cuando digo esto, me acuerdo de otra gran persona que está ahí al lado, haciendo apoyo y canilla, un gran amigo. Él me dijo, tú llámame Saqueo. Así que, muchísimas gracias, Saqueo. Saqueo es una gran persona también, que me sirve de mucho apoyo, muchísimas gracias. Y agárrense porque viene, te voy a dedicar una canción. A ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar otra oración. Si Dios quiere. Bueno, ahorita le vamos a entrar al pollo. Caldito de pollo. Bueno, córtale, mi chavo. Bueno, amigos. Ay, qué rico está este caldito de pollo. Pero para poder probarlo y disfrutarlo bien, vamos a invitar a Mateo. Y por el otro lado tenemos a... Santi. ¿A quién? A Santi. Mándale un saludo a la gente. Hola, saludos. Saludos, saludos, saludos. Sí, ni ¿Hoy? modo, estoy ¿Hoy? enano. ¿Hoy? 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 ¿Qué soy yo? Soy yo feo, ¿eh? ¿Y si le corto y tú vas a investigar? Es una vaca, pero se oyó como un rugido feo. ¿No será un tigre? No, es más un puma. Es una vaca que quiere gritar y no puede. Le hace como ¿Te acuerdas del dinosaurito verde? ¿Cómo se llamaba? ¿Valiente o cómo? Reto, ¿no? No, el dinosaurito verde que. Ah, Yoshi. No, el de una película donde se pierde y busca a su papá y se muere su papá. Ah, sí, es el de. Es como de donde sacaron el meme de. ¿Dónde está el dinosaurio así con el cuellito largo? El caso es que cuando le dicen que grite para que asuste la manada de animales, tenía miedo y le hacía. Le decía, no se ¿De animaba. dónde sacaron el meme No se de? animaba a gritar, pues. Qué belleza. Ahí andan las vacas todavía del fulano aquel. José Manuel Medina Campos de la Cañada. De él son las vacas y no hace nada por venir por ellas.
Una mañana muy agradable. Miren qué vista. Qué vista tan bonita, ¿no creen? Yo sí. ¿Sí creen o no creen? Yo sí. Yo sí creo. A ver, vamos a atizarle al fogón, porque el que tiene hambre le atiza la olla, dice el dicho. Para que haya brasas y ahorita las tortillas se calienten. Qué rico. Güey, ¿verdad que está muy rico? Sí. Este caldito de pollo para ahorita que son temporadas de gripe, ah, chulada. A ver, fíjate, se está grabando, Carlos, porque luego ya sabes cómo es esto. Sí, sí, está grabando. Ok. Las vacas ahí andan buscándole, ahí andan aquí atrás ya. Buscan la forma de poder entrar, aunque sea por donde sea, no, hombre, ¿sabes? No veo nada, pero aquí sí huele a popó de caballo. Estoy enano. Sí, necesito tener dos pies así para salir mal. Pero ya se las hemos hecho. ¿Ah? La guacamaya otra vez. Ahí anda. Qué rico esto, de veras. Los calditos de pollo de rancho no son otra cosa. Allá anda la guacamaya hoy. Ahorita con el dron a ver si la grabamos. Espero que sí hayas traído el dron. Andamos bien lejos. Bueno, pues con esta morenita nos despedimos de este video, mis amigos. Mírenla. ¿Cómo ven? La móndriga. Qué chulada que sean así de mansitas. Otras no se dejan ni acercar ni nada. ¿Cómo ven? Esta se va a poner bien. Por ahí de repente, en cuanto se pueda cargar, esta, la vamos a llevar o conseguir semen ya congelado de uno de estos ejemplares. Miren nada más, chéquense las fotos. Vamos a ver, primero vamos a platicar. Vamos a ver si es posible, qué, cómo, cuándo, a qué horas, por qué y que se haga. Inseminación artificial, pues. Nada más que pues algún día le va a tocar que le truenen las tuercas a la pobre y así. A veces, para evitar lastimar una potranca, una yegua, que por naturaleza así debe de ser, ¿no? De forma natural. Pero a veces para evitar esos detalles, es bueno de repente la inseminación artificial, pero eso lo determina un médico también. Eso lo termina determinando un médico veterinario que saben de eso. Pero de que está bonita y algo bueno puede salir de aquí. Lo único nada más que hay que cuidar, por ejemplo, bueno, lo que me gusta más bien le puedo decir, que no son tan traviesas, ¿eh? O sea, las plantas las están respetando como debe de ser. Las plantas están intactas. Eso me da gusto.
Así que ellas andan, zacate tienen de dónde agarrar. Pero como quiera, por lo pronto en lo que son peras y manzanas les voy a hacer un corral. Les voy a hacer un corralito. Yo creo que se los hago aquí a un lado para que les dé sombra también. Para que también les dé sombra y no están tan al camino ni tampoco están así. Aquí quedaría bueno, aquí a un lado, donde está la yegua, de hecho, donde está la mamá. Ahí quedaría muy bien. Estoy seguro de eso. Pues queridos amigos, seguidores, suscriptores, no se vayan sin dejar su like en este video. No se vayan sin comentarme. Y por supuesto, invitarlos como siempre que escuchen nuestra música en las plataformas digitales. Como Spotify, iTunes, todos lados. La Fiera 100.9 y La Nueva 107.9 online, o los que vivan en Bakersfield, Coachella, todos esos lados, por ahí busquen la estación, sintonícenla y pidan las canciones de su servidor Marco Antonio González, de acá de Jalisco para ustedes. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto en un próximo video entonces. Que estén muy bien, cuídense.